Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más, yo soy Manuel, esto es Acuario Feeling Red y como ya sabéis, siempre lo directo por aquí de imprevisto. Y nada, por aquí tenemos al compañero Rafa. Muy Adelante, buenas noches a Rafa. todos y otra viernes noche en tu casa o en mi coche y como siempre comenzamos. Y ahora yo enviaré los enlaces a los grupos, como siempre. Efectivamente. Pues nada, compañero, vamos a intentar de hablar hoy de la importancia que tienen en nuestro acuario los cambios de agua. Un tema muy interesante, Manu. Es Muy un tema buena, por muy ahí interesante. está nuestro compadre Antonio. Muy buenas noches, Antonio, eres el primero. Antonio es el primero. No, mira, no me ha dado Antonio, tiempo este. ni a mandarlo los enlaces todavía. Y ya tiene Antoñico por ahí. Entonces, pues vamos a ver la importancia que tiene los cambios de agua en los acuarios. Ya se sabe que es un Correcto. recinto cerrado, y los cambios de agua son necesarios, pero también tenemos que tener la precaución de que ni tanto, como se suele decir, ni tanto ni tan calvo, ¿vale? Correcto. Porque tenemos que tener también cuidado con nuestra carga bacteriana. Exacto. Y bueno, Buenas noches, Antonio. entonces, Ya tenemos a tres. Tenemos a Alicia. Buenas noches, mi primerísima. Feliz, felicidades en el día de ayer. Rafa, ¿tú cada cuánto tiempo haces cambio de agua en los acuarios tuyos? Pues todos los fines de semana. Todos los Perfecto. fines de semana, ya sea sábado o domingo, cuando tú sabes que me voy fuera, porque mañana me voy otra vez fuera y me tocará el domingo esta semana. Las calores aquí son insuperables, macho. Hoy Claro. 33, 34 grados. Los acuarios lo tenía 26,5 el gambario y el otro 25,6. Lo tengo mirado por una cámara y se me ha muerto un aneo. Pero bueno, es normal, Manu, es normal porque las temperaturas suben mucho. Pero bueno, ya queda menos de agosto y a ver si esto se remedia. Pero si los cambios Claro. de agua los fines de semana son muy importantes y sobre todo, como remarco siempre, el sifonado. Efectivamente. Bueno, va por delante del cambio de agua, va el sifonado, está claro. Lógicamente, toda la semana tendremos que sifonar. Ya Yo depende sí, del ¿eh? agua que. Sí, depende del agua. Yo, por ejemplo, tengo. Por aquí los compañeros lo saben. Tengo dos sifonadores. Uno pequeño, pequeño. Y otro Igual que yo, grande, grande. igual que yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hago el sifonado con el grande, lo que sifono es la mitad del acuario. Claro. Entonces, sifono una vez, sifono la mitad y para la otra semana sifono la otra mitad y así voy. Claro. Sí. Pues Es claro, lo mejor. no le puedo sacar tanta agua. Para sifonar yo los 330 litros eso, pues me quedaría al 50% del acuario. Claro, Y lógico. no quiero yo bajar tanta carga biológica a lo que es el tema del acuario. La Exacto. verdad. Ya sabemos que se hacen muchos cambios de agua. O sea, mucho el cambio de agua, ponemos un 50 o 60%, bajamos la cantidad biológica. Aparte, no bueno para los peces, un 20, un 30% sí. Pero yo creo que tantas, si a no ser que sea una alarma, por ejemplo, amonio, Sí. nitrato, o fosfato, entonces sí hay que bajarle una gran cantidad. Pero eso es por emergencia, yo diría, pero por lo normal, no. Lo normal sería un 20 o 30%. Claro. Es lo que veo yo más lógico. Hola, Antonio. Dice Tifonal que esto conlleva el cambio de agua. Es muy importante renovarla, agua nueva, porque eso conlleva renovar muchas cosas, como los Claro. minerales del agua, ya que son muy importantes para los peces. Correcto. Pues sí, Es lo mejor. aparte el tema de. Muy buena, el azar. Buenas noches, Salazar. Y Buena, Telvi, Tiri. buenas noches. Aparte del tema de las sales minerales y todo lo que conlleva, le quitamos el orín
le quitamos parte de, bueno, intentamos quitarle todo lo fecal que tenga de los peces. Exacto. La sobrante de la comida, es todo, y hay las bacterias que se crean en el subsuelo. También. Que es muy importante. Pues para mí, una de las cosas más importantes para que no mueran, sobre todo los peces que están siempre en tierra, como son los anfitrus, como son las colidoras, los flecos en algunos casos, para que estos animales no se intoxiquen, claro, con las bacterias anaeróbicas. Buenas noches, al azar. Telvi dice: aparte, también sacamos eso de nutrientes. Claro, también. A ver, así. Dice: le comentaba a Rafa que mi golfis, sí, en el grupo, no sé, ha curado de la absotalmia. Ya lo he tenido medicado en Nuevo Hospital por 7 días con amoxicilina y sigue igual. ¿Tú qué le dirías? Yo curé la azotalmia, creo que fue con ciprofloxacino. Es otro tipo de medicamento, ¿eh? ¿En qué dosis? Explícaselo bien, ¿en qué dosis? Pues la dosis que yo utilicé fue la misma que si fuera el flagil. 250 miligramos por cada 25 o 30 litros de agua. Pues pero se lo tiene que cambiar todos los días. El azar, ¿cómo le has echado tú el medicamento al pez? Porque eso es otra cosa, eso es importante. Claro. Eso se lo tienes tú que echar. Yo la amoxicilina, la verdad, lo que yo he visto es que se la echan una vez al día. Claro. Pero los medicamentos a las 8 horas de estar en el agua ya no hacen efecto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú la echas a lo mejor una vez al día y ya no se la ha vuelto a llamar, pues le falta medicamento. Le falta medicamento. La perrilla. Esto no es la perrilla, Manu. Esto es, como le digo yo, el edredón. El edredón. Mira, lo sé que pasa un edredón. Así que de lo rizado, sí que la cara que tienen. Mira, Wilber. Ahí a la cámara, mira, a ver si la ve. Mira. Sí. Es un perro de agua con un caniche. Míralo. Qué bonita es. Sí. Una cápsula diaria. Dice que ha echado Eleazar una cápsula diaria. La cápsula diaria en 40 litros. Y la cápsula, porque por ejemplo, yo tengo amoxicilina de un gramo. Y estaba viendo yo vídeo que era 500 miligramos por cada 100 litros. Pero que eso habría que echárselo 3 veces al día, cada 8 horas. Eso habría que echárselo cada 8 horas. Cambio de agua al 100% y otra vez medicamento. Cambio de agua otra vez 100% y otra vez medicamento, y así. Haz caso a Manu, que Manu sabe lo que habla. Te dice por ahí Antonio que qué chulo el perrillo. El perrillo, sí. El hombre de los cambios de agua. Muy buena, Luis. Buenas noches, Luis. El hombre de los cambios de agua. No lo logro sortear. Mira que le digo que lo sorteamos, no lo sorteamos. El hombre de... Muy buenas, Pablo. Y bueno, como siempre, desde Galicia apoyándonos. Bueno, yo cambio dos días al 60%. Vale. Le mucha agua, ¿eh? Bueno, es cíclico, sí, también. Es cíclico. Dice por ahí el azar que la pastilla que tiene es de 500. Y yo me había enterado que cada 500 miligramos es para 100 litros de agua. Y tú se lo estás metiendo a un 40 litros. ¿Tú sabes lo que haría yo? Porque ¿cuánto tiempo llevaba este hombre con eso? Es que yo no sé ese medicamento si verdaderamente... No, me lo habla hoy, pero no sé el tiempo que llevará, una semana, ¿verdad? Enlazar una semanita creo que llevará. Hola, Luis.
Un abrazo, Pablo. Ya hablé. Un abrazo. Vale, Pablo. También tenemos bien a Lobster por aquí. Buenas noches, Lobster. Lobster. Lo vemos bien, Pablo. Muchos cambios de agua. Sí, diga, muchos cambios. Antes, digo, Luis. No le he cambiado el agua. Vale. Esos 40 litros que tú tienes ahí, al estar, mira, yo lo que he hecho cada vez que he medicado, y aparte, el buen Luis de Acuarios RS está por ahí y es un buen aporte que me hizo, que me ha, de momento me ha librado un disco, Lo importante, la luz que tenga el acuario hospital apagada. Porque el tema de los medicamentos son fotosensibles. ¿Estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto, Luis? Correcto. Luis me lo dio el compañero y ahí tenía un disco que no estaba tenía tema parasitario. Lo he tratado con el EXA, pero de... Para los... el mito no, para la examita, y la verdad que me ha dado muy buen resultado. 3 días y el disco comiendo, ¿vale? Pero apagando la luz. Ah, apagándole la luz. Muy efectivamente. Bien. Sí, 7 días, digamos, y 5 días sin nada. Okay. Que yo quisiera que Luis está demasiado cogido. Pero Luis, desde aquí te estoy diciendo que sería bueno que hiciera un vídeo sobre eso, ya que tú el consejo es el que nos lo ha dicho, pues que hiciera un vídeo en tu canal. Claro. Y lo vamos a compartir en los grupos. Efectivamente. 7 días medicando y 5 días sin nada. Entonces lleva 12 días medicado. Y los tiene, tú lo has visto. A ver, por aquí. Naturacuario Chile. Es importante medir los parámetros de agua del grifo. Hombre, sí, antes de echarla, sí. Primero que no tenga cloro, de clorarla bien con un acondicionador biológico, un declorador que hay. Yo, por ejemplo, utilizo el Prime. Sí, de cloro y cloroamina, que es lo más importante. Ahí está. Aparte, claro. Si le da la luz directa es igual. Igual que si tiene las lámparas puestas del acuario. Vale. Con una sábana o algo para la luz. Para que no le dé la luz directa. Buenas noches, Manuel Rafa. Mañana os veo que tengo que hacer cambio de agua y pase. Muy bien, José. Buenas noches. Venga, José Francisco. Venga, mañana gracias nos por vemos. Ahí, compañero. Nos vemos en diferido. Sí, yo creo que sí. Luis. Un vídeo cómo medicar. Y para que la medicación sea más fuerte o más fiable, que te dé más resultados, decir lo que tú has dicho. Correcto. Que la luz la debes de tener apagada. ¿Vale? Yo creo que sería un vidiazo y sería bueno para todo el mundo. Tanto como para nosotros, toda aquella persona que está viendo ahora mismo el directo, como el que lo ve, que bueno, ya lo sabe, pero sería bueno. Estaría muy bueno, la verdad es que sí. Venga, Luis, ánimo. Video. Saca un poquito de tiempo, Luis, y no haga tantos cambios de agua y al vídeo. Claro. Que al final lo he curado. El tema del compañero, yo no sé si la amoxicilina sirve para eso. Es un antibacteriano, La amoxicilina es un antibacteriano muy potente. Es muy potente, pero no sé yo si para, en principio debería de valer para la exotalmia, que es lo que tiene el compañero, porque esas son bacterias que tiene detrás los ojos, lo que hace es que retiene líquido y ese líquido lo que hace es que lo que tú ves que los ojos parece que se le van a salir de la cuenca. Claro, eso no me estaba comunicando hoy en el grupo. ¿Dónde vamos? Voy a empezar con el azar. Me he dejado por ahí alguno. Ahora seguimos contigo, Pablo. Vale. ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Después de cuánto tiempo puedo empezar nuevamente? Ya.
Porque yo no sé, pero CCP lleva mucho tiempo con los ojos hinchados. Ya. Cada 8 horas. Más rápido. Yo lo que le he hecho es lo siguiente, el azar. Le echas eso cada 8 horas. Cada 8 horas. En principio le tiene que venir bien. Porque eso es bacteriano. Cada 8 horas. Tú, por ejemplo, yo siempre lo he hecho por la mañana. Antes de irme para el trabajo, le echo. Después, cuando vengo, porque ha pasado ya unas 8 horas, le vuelvo a echar. Y después, antes de la última vez, que ya es de noche, ¿vale? Pues lo que hago es, le quito el 100% de agua y de la misma pecera, ojo, de la misma pecera, no puede ser agua pura. ¿Por qué? Porque no tiene... las bacterias que le benefician al pez para que esté en ese agua, ¿eh? Entonces, del mismo acuario que tú tengas ahí, le cojo los cubos de agua, se lo vacio dentro del acuario hospital y vuelvo a medicarlo. Y así, pues en 5 días tiene que estar pez sano. En 5 días tiene que estar pez sano, tío. Correcto. Hazlo y echándole 3 veces al día y otra vez. Buenas noches, majestuoso. Muy buena, maestruzo. Dice Antonio que sí, ese vídeo estaría fenomenal. Hombre, por claro. Favor. Todo el mundo lo está esperando, Luis. No te digo nada. Tengo un problema de alga en mi acuario. He medido los parámetros de agua y está todo bien. El pH, el calcio, los nitritos, el nitrato, amonio, amoníaco. Aún así me salen algas. ¿Qué puede ser? ¿La eliminación? Según el tipo de alga. Me tienen que decir el tipo de alga. Y ya deduzco lo que es. Ah, vale, pues, ¿qué tipo de alga, agua es Natura Acuario? Vale, dice Pablo, Manu, Rafa, tengo un Grammy que veo que no es normal. Me gustaría enseñar un vídeo, si es posible, porque es como una ballena. Coño. Igual tengo una paranoia, un saludo. Pero, ¿ballena qué te refieres? ¿Que es más grande de lo normal o está hinchado? Porque si está hinchado es que retiene líquido. Claro. Puede ser vejiga natatoria. Parásitos intestinales. No. Puede ser muchas Entonces, cosas. Entonces, necesita echarle sales Epsom. ¿Vale? Que sales Epsom lleva magnesio y el magnesio lo que va a hacer a los peces, vamos, a ese en concreto, es que lo va a desinflar por completo. Si no te hacen cifla, pues va a tener que hacer lo mismo que el compañero. Muchas veces los peces se inflan interiormente, ya sea por hidropesia, o se inflan porque sí, por tema bacteriano interno. Entonces tú lo que tienes que buscarle un medicamento que sea antibacteriano. Yo, por ejemplo, le echo, primero lo que le hago es echarle sales Epsom, pero en conjunto con el medicamento. Entonces, lo que no quita una cosa, lo quita otra. El medicamento que yo utilizo para eso es Bactopur Direct. Claro. Que ese es un medicamento bastante fuerte, de que tener cuidado, pero vamos, echándolo en la dosis que te dice, las pastillas las disuelve en agua, se las echa al acuario hospital donde esté el pescado, el pez, y ya está. ¿Qué pasa? Que ese medicamento es para tratamiento de bacterias internas y externas. Utiliza las dos. Vale. Si nos puedes mandar una foto, yo no sé si tú tienes el número de nosotros. Sí, él sí que tiene. Está en el grupo. Pablo sí. Vale, mira, Luis te está diciendo que es el compañero que nos dio el secreto del telepizza, que la luz de luna la puedes tener encendida. La que no debes de tener es la luz del acuario. Luis, lo que decía este compañero es que tiene la luz natural. O sea, puede ser que tenga el acuario exteriormente. Entonces, la luz que le da es la luz del sol. Muy buena, Wilber. Majestuoso. Pues sí. Ahora. Sí, lo del compañero.
Natural Chile nos dice que la alga está sobre sustrato. ¿Cuántas horas de luz? ¿Y qué tipo de lámparas tienes? No nos vaya a decir 12, 15 horas, 16. Porque entonces ya... Es que hacer la alga verde puede ser precisamente o mucha intensidad, aunque tengan pocas horas, es decir, tiene 10.000 grados Kelvin. Claro, claro, manda al grupo. O sea, y ya la vemos. Y puede ser eso, la alga verde y la cantidad de horas que tenemos. Vale. Eleazar dice, ¿puedo empezar de nuevo? ¿De cuánto tiempo? Mira, Eleazar, vamos a hacer lo siguiente. Porque tú le estás dando mucho medicamento para el agua que tú tienes. Tú tienes 40 litros y le estás dando 500 miligramos. Yo en todos los vídeos que he visto, te lo digo porque yo ese medicamento no lo he utilizado, ¿vale? Pero sé que puede servir para eso. Porque si es antibacteriano, te debe de servir. ¿Eh? Te debe de servir. Porque ese medicamento también sirve, la amoxicilina sirve, Rafa, para el tema de la vejiga natatoria, para el tema de cuando el pez se pone hinchado, que es por comida, ¿cómo es? Sí, está la vejiga natatoria y lo que son instrucciones intestinal. Obstrucción intestinal. Entonces, que te debe de servir también para eso, ¿vale? ¿Cómo lo debe de hacer? Mira, si tu pastilla es de 500... Vas a hacer lo siguiente, porque estás gastando de pastillas en barde. O sea, porque eso es como las pastillas de CO2, ¿verdad, Rafa? Exactamente. Tiene un pico y después una bajada. Entonces, tú lo que estás haciendo es, estás, digamos, malgastando el medicamento. Tú vas a coger en esos 40 litros como... Según los vídeos que yo he visto, yo no he medicado con amoxicilina todavía. Espero no medicar, porque es señal de que están los peces bien. Va a coger la pastilla y la va a cortar por la mitad. Te has quedado parado, hermano. Mira, yo lo que haría era lo siguiente, el azar. Cámbiele ahora el 100% del agua. Se lo cambia, entero. Y le echa la mitad de una pastilla. Le echa 250, que sería 250. Échale la mitad. Mañana, por la mañana, le echa la otra mitad de la pastilla que te ha sobrado. Vale. Pero ajusta cada 8 horas. Y antes de la última toma, digamos, del día, como son 3, antes de la última, le cambias el agua del 100% otra vez. Se lo vuelve otra vez a cambiar. Y le vuelve otra vez a echar la medicación que te queda del día. Y así 5 días. Y yo, a los 5 días tiene que tener ese pescado, los ojos lo tiene que tener desinflado, seguro. Seguro, porque la amoxicilina es muy fuerte. Lo que pasa es que tú le estás echando demasiada cantidad para lo que yo he visto que es aconsejable. Porque la amoxicilina es muy fuerte, Rafa. Claro. Es un medicamento, pero fuertísimo. Yo no creía que era tan fuerte. Entonces, tú haría eso. Y vamos, a los tres días, yo no sé si tú tienes el teléfono de Rafa para poder entrar en el grupo o no, pero a los 3 días debe de tener, ya haciendo eso debe de tener ya constancia de que está bajando la inflamación. Si no está bajando a los 3 o 4 días, lo estamos haciendo mal. Un medicamento te tiene que dar resultado a los 3 días. Si tú a los 3 días no tienes el resultado que tú quieres, ese medicamento no le está haciendo efecto al CP, seguro. Vamos a ver, chavales. Os explico. Quien quiera entrar en el grupo, en el último directo que hicimos en mi canal, tengo el enlace al grupo. De todas maneras, Manu pondrá también aquí, pone mañana el enlace también al grupo, para los que quieran entrar y preguntarnos cosas. Ahí está. Luis está diciendo, silicato y fosfato es lo que tiene que mirar, creo, en el agua de la llave. Vale. Dice, el alga se ve
Notoriamente verde sobre el sustrato. En mi caso, arena de sílice. Sí, eso puede ser la luz perfectamente. Estamos hablando. Vale. La alga de silicato es color gris. Vale. Dice por aquí Eleazar que también tiene ciprofloxacino. Bueno, pues yo eso sí lo he utilizado, ¿vale? Y el ciprofloxacino, esta pecera que es de 40 litros, yo la dejaría a la mitad, ¿vale? La dejaría a unos 20 litros, 20, 25 litros y echaría una pastilla. Pero sigue siendo lo mismo. Cada 8 horas, la pastilla, se la echa el último cambio. Agua al 100% y vuelves al medicamento y así otros 5 días. En 3 días tiene que estar ya mejorado, tío. Uh-huh. Si no, lo estás haciendo mal. Vamos, claro. No es lo que lo esté haciendo mal. Que el medicamento no le está echando un medicamento que no es para ello. Mira, si ustedes supieran lo que yo he estado con un disco que no comía, que va a salir en el último vídeo del microscopio, que no comía, y la verdad que le he echado otro medicamento, ¿vale? Pero yo no sé si ha sido la luz, Luis, me ha salvado el disco. A los 3 días empezó el pez a comer, del tirón. Y lo que pasaba es que ese pez comía, no, dejó de comer, porque sí, era el último en la jerarquía del grupo. Dejó de comer. Lo había tratado con Bactopurdire. Lo había tratado con Flagin. Le había tratado con, yo qué sé, un montón de cosas. Y de última, no hace mucho, un compañero que no era suscrito, ¿vale?, puso el vídeo de las sales Epson, y por lo visto el vídeo de las sales Epson, el que subí, pues el primero que sale, un compañero de aquí de Chiclana, y resulta de que necesitaba sal, en fin. Y le eché también sales, le eché un montón de cosas, el pez seguía sin comer, y lo que le eché ya de última, el Exa, pero el tratamiento para los para la examita. ¿Qué es lo que pasa? Que ese producto no es que solamente se cargue la examita, sino hay más parásitos que se carga ese producto. Claro. Este compañero vino aquí a casa y me dijo que lo había intentado con el extra del examita este. Pero ¿qué pasa? Que no le había dado resultado. Entonces yo le dije, mira, porque lo que tenía era una frondosa, ese era de la frondosa que tenía el vientre hinchado. Sí, 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 sí. Digo, mira, prueba con las sales Epson. Y dice, sí, me viene la semana que viene, Guillo, pero digo, no te preocupes. Tú vente aquí a casa, yo te doy sales Epson, que tengo ahí 3 kilos. Y aparte te voy a dar 2 pastillas de Bactopurdire. Y le expliqué lo mismo que os he explicado ahora. Y se fue el Shabbat, bien. Pero ¿qué pasa? Que este Shabbat me dijo, mira, este producto sirve tanto para la examita como para otros parásitos. Y digo, pues voy a probar, porque es que ya no me queda otra opción, Rafa. Claro. Digo que yo voy a probar, es que ya, claro. estaba aburrido, Rafa. Sí, sí, tanto medicamento y no da soluciones, uh-huh. Eso aburre a cualquiera, claro. Además desanima mucho. Dicen, bueno, es que al final se me va a morir el pez. Porque el disco lo que hacía era comía y escupía. El disco tenía la intención de comer, iba corriendo a la comida. No le entraba. Y la escupía. Ya me dieron un compañero y me dice, pues si sigue así va a tener que sondarlo. Digo, eso es más difícil. Ese se muere. Qué lástima. No por nada, sino porque yo no soy. No le escapa ni yo tampoco. Y yo tampoco veterinario. Y es que no me atrevo. Entonces, ¿qué pasa? Que digo, mira, déjalo y voy a probarlo. Y a los 3 días, como dice el medicamento,
empezó a comer. Vi que en el suelo tenía ya las heces y digo, hostia, pues te está comiendo. Claro. Y efectivamente en el vídeo del microscopio se ve como antes de que yo le eche la mano lo harto del acuario de hospital, ya está el disco pidiendo comida. Y escucha, ahora va a engordar enseguida, claro. Ahora tiene una hambre voraz. Está voraz, voraz. Claro, es que es una piraña. Claro. Una piraña totalmente. Ahora el cuerpo le pide comida. Es lo que tiene. Vamos a dice seguir, Luis, que tenemos aquí. Que probablemente silicato, compañero. No, yo no, porque es corrupción. Es más, bien yo creo la luz. A ver si nos dice la hora de luz y la potencia que tiene esa lámpara. Luis, le he dicho al compañero, bueno, ya, escuchado, le he dicho al compañero que ese acuario de 40 litros lo baje a 20 litros, a la mitad, y le eche la pastilla de 250. Dice por ahí, había leído que un pez está hinchado por hidropesia. Efectivamente, puede ser hidropesia o obstrucción intestinal. Es porque ya está en estado muy crítico y pues no se puede tratar. Sí se puede tratar, naturalario. Sí se puede tratar. Se puede tratar de un montón de maneras. Muchas veces, como ya he dicho, he leído el tema de hidropesia y el tema de retención de líquido, que es por el cual el pez se pone hinchado, es por tema bacteriano. Exacto. No sé si Natura Acuario, ¿vale? A ver, todas las enfermedades que se dan en los peces discos se pueden dar en todo tipo de peces. O sea, que no quiere decir, oye, esto nada más que es para el pez disco. No, no. Esto no es un coche que dice, no, esto es de esta marca. No, no, no. Eso es en todo sitio, ¿vale? Bueno, mira, yo aquí tengo... que ya no lo he enseñado un montón de veces, ¿vale? Aquí. Sí, ¿vale? Ahí se ve. Esto es una aplicación que tengo yo sobre el tema de peces discos, ¿vale? Pero las enfermedades, ya digo, tanto una como otra, es para todo tipo de peces. Bueno, aquí, Rafa, yo pagué por esta aplicación. Yo pagué, pues, 1 euro y pico. Pues ya ves, no es nada. Pagué 1 euro y pico. ¿Qué pasa? Que al año se actualiza. Y si vienen enfermedades nuevas... pues se actualiza, que son cosas nuevas, que sabes. Se actualiza solo. Mira, aquí está la del compañero. Exoftalmia. ¿Vale? Aquí te dice el agente causante. Te dice... a ver. Los síntomas. Aquí. Los síntomas. Y el tratamiento. Los síntomas y el tratamiento. ¿Vale? La enrosoflacina... hay un montón de tratamiento para esto. Fármaco, ¿vale? Dosis en litro, claro, sí. Durante 24 horas. Y ahora, te viene el tratamiento en tienda. Ahí, aquí. ¿Vale? Aquafuran de JBL y nifurpirinol. Son comerciales. Son comerciales, ahí está. De marca de acuario. Ahí está. En esta aplicación te viene lo que son tratamientos que tú le puedes dar con medicina, medicamentos para las personas. Y lo que hay en tienda. Te da las dos opciones. Muy bien. Mira, hidropesia. ¿Veis? Hidropesia. Entonces le damos aquí. Sintomología. Te dice. ¿Cuál es la causa? ¿Vale? Descartando de huevo de ocasiones y levanta, sí. Exacto. Y te sube la escama. Y los tratamientos. Ahora aquí te dice el tratamiento.
¿Vale? Te dice la dosis. Sí, sí. Hay varios tratamientos. Fijaros, hay tres tratamientos. Sí, con clorafelco dos veces. Endofloxacina. Endofloxacina, sí. Que te dice que eso en tema veterinario. Endofloxacina será para tema de animales. ¿Vale? Cuando te pones veterinarias, es que ese medicamento solo se utiliza para el tema veterinario. ¿Qué quiere comercial? Pues aquí está. El Batopur, como te he dicho, Isha 2000. Y Batopur de cera. Ahí está. Ya te digo, el Batopur de cera es muy bueno para el tema ese. La tuberculosis, Rafa. Ah, mira. ¿Hay tratamiento? Sí, sí, claro. Mira. Estaban buscando el tratamiento y... Este es el... El Mycoturum de Pistum. Ese es el agente causante. Lati... Claro. Fíjate tú, síntomas. ¿Y qué medicamento es? Ahora vamos a poner. Estos son los síntomas, ¿vale? Sí. Inapetencia, se van al fondo. Adelgazamiento, sobre todo. Pérdida de color. Totalmente. O sobresalido, hundimiento. De la región. Vale. Tratamiento. Nominal. Estromicina. PAS, ácido para amoxicilina. Carnamicina. Alimentación. Buena alimentación y mantén el pez en agriflavina. Azul de metileno también vale. Azul de metileno también vale. Sí. 2 miligramos litro y azul de metileno. 2 gramos, 2 miligramos litro de aureomicina. 26 miligramos litro por 4 días. Esto es lo que te viene aquí para el tema de... Ten en cuenta que es una... Que es gordo, ¿eh? Sí, vamos, sí, que sí, sí. Es gordo, es bastante gordo. ¿Vale? Uh-huh. La tuberculosis. Toda la tuberculosis. Y aparte ten en cuenta que no la pueden... Yo no sé, me acuerdo si no la pueden ellos transmitir a nosotros. Sí, o sea, sí se puede, ¿eh? Cuidado que en mucho contacto... En mucho contacto... Nos pueden dar la bacteria, ¿eh? Cuidadito. Ojito. Cuidadito con la tuberculosis. Entonces, Rafa, te lo voy a decir aquí en directo. Te voy a regalar una cosita. Como yo tengo tu dirección ya, me vas a decir que soy un mamón, porque lo sé. Que te va a gustar bastante, ¿eh? No te voy a decir nada y cuando te llegue te diré, Rafa, ¿te ha llegado tardía? ¿Te ha llegado? Y ya me dirás tú, sí, me ha llegado, es que eres un mariquita. ¿Eh? Pues porque no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Es que no lo vas a tener. No vas a tener ni idea, pero te va a gustar muchísimo. No tengo ni idea. Bueno, te lo puedo garantizar. Te lo en sorpresa, lo tenemos en sorpresa. Ahí está. Bueno, Pablo. Dice, chavales, que no es enfermedad ni nada. Creo que es vicio. Es un machote. Os mando el vídeo del grupo de WhatsApp. Ahora no tengo batería, pero... Venga, vale. Sin problema. Si no hay mañana. Si... ¿Se ha cortado? Manu, ¿me oyes? Se le ha quedado no cortado. Ahora. Sí, lo que hace falta no es médica por médica, uh-huh. Sino cuando el pez está verdaderamente mal. Lo necesite. Dice, la sal es Antonio. Efectivamente, en principio solamente valdría para lo que son las obstrucciones intestinales. Que yo sepa, cuando yo empecé a hacer vídeo de las sales Epson, miré montones de foros, vídeos. Y todo el tema para ver en qué podía servirnos más en el tema de los acuarios. En principio solamente sé yo que es para obstrucciones intestinales. Para, digamos, desinfectar pez, todo lo que venga
por internamente, pues lo va a soltar. Es como si fuera un desinfectante, no llega a ser, no llega a ser como el... Sí, el azul de metileno, el verde malaquita. No llega a ser como eso, pero le beneficia. Dice, vamos a ver. Manu, en los discos es importantísimo la luz. Ponérsela como quitársela, según se necesite. Son peces que lo principal es reducir el estrés. Efectivamente. Para que Luis, se recuperen. Efectivamente. Pero bueno, tanto, es verdad, tanto como los peces discos como otros tipos de peces, el estrés es malísimo. El estrés es malísimo. Ya os digo que cuando vienen niños pequeños al acuario, bueno, al acuario, vienen a casa, le enseño el cartel. El cartel que pone que como toque el acuario te va a llevar un palo en la cabeza. Sí, ese. Pues se lo enseño. ¿Has visto lo que pone, no? Sí. ¿Y esto qué significa? Tú sabes como yo lo que significa. ¿Tú has visto el cartel con el palo ahí? Pues ese soy yo. Sí, porque no sé el por qué, pero los pequeños, hay algunos adultos que todavía no han desarrollado. Y lo primero que hacen cuando ven una pecera o un acuario es pegarle sí, golpe en el cristal. No sé por qué. Eso es como todo, la curiosidad, que es lo que hace, a ver si se pira el pez, si se vira. Sí, cosa. Pero tú sabes que la curiosidad mata al gato, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, pues tenemos más por aquí. Vale, vamos por aquí, Pablo. Dice... Al próximo directo, si queréis, yo mando la foto del Gurami. Es que Luis sí sabe, porque aparte de cambiar agua, sabe de ordenador y temas de esto. Sí. Y entonces, sabe cómo meter fotos y cosas aquí, pero es que yo no tengo ni idea, Luis. Gracias a ti, Luis. La verdad, lo que es del César es del César. Es del César. ¿Vale? Y ponerme yo a mí aquí a decir, no, es que, chavales, hay que apagarle la luz, no sé qué, por los medicamentos, no. Eso lo dijiste tú y mira cómo yo o cualquiera podía haber hecho un vídeo de eso y te he dicho, Luis, hazlo tú que tú eres el que ha sabido darme la solución, ¿eh? Quieto, el ojo que todo lo ve, ¿no es? Correcto. Luis. Muy buenas noches, Luis. Buen compañero. Dice el azar que te agradece la ayuda. Gracias a ti, el azar. Paso nada, el azar, nos ayudamos mutuamente. Ten en cuenta que una cosa, que a lo mejor hay algo que yo no sé y tú a mí me puedes ayudar. Entonces, de eso se trata el tema de la acuariofilia. Ayudarnos a todos. Y para todo, y por el bien de nosotros no, sino de los peces. de los animales que nosotros queremos, ¿vale? O de las plantas, que también son animales. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está, seres vivos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ayudamos mutuamente. Aquí nadie sabe más y nadie sabe menos. Porque no somos maestros, no somos sabios. No. Yo siempre lo he dicho. algunos hoy en mi vídeo dice que voy de maestrillo. No, yo no soy maestro. Hago mis vídeos, me parecen correctos, sí. Pero yo no soy maestro. Si fuera si maestro, en un colegio. Si tuviera maestro, correcto. Estaría en un colegio. Y si pudiera escribir mejor mi título y no he podido, pues chicos, yo no soy de lenguaje. Yo lo digo con muchas veces con el móvil y sale como se escribe. Nos ha pasado en nuestro acuario. Ya te digo, como le he dicho al compañero, a Eleazar, yo no le puedo decir, mira, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Porque yo verdaderamente no he medicado con amoxicilina. No me he visto en esa de tener, primero en tener amoxicilina. Y después no me he visto en esa. Entonces, yo le he dicho al compañero, como bien habéis escuchado, que he visto vídeos, he visto foros y la gente le echan 500 miligramos por cada 100 litros. Pero yo no le he dicho más nada, ¿me entiendes? Claro, claro. Muy buena, Ferca. Buenas noches, Alicantino.
Yo uso la Enro. La Enro. Buenas. Vamos a ver. Por aquí yo lo medico con mi multicure para tuberculosis. Los multicure. 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 Pues muy bien. Vamos a ver. Tú sabes una cosa, Luis, que me estoy dando cuenta yo de que el multicure tuyo es como el crecepelo de los Simpsons, del abuelo Simpson. Firme para todo. Eres un crack, tío. Eres la hostia. Eres nuestro aporte últimamente. O sea, que mejorcito. Si llegas a casa y te quieres meter, tú sabes que aquí no hay problema, ¿eh? Aquí. Si no te llevamos en el coche, si no te ponemos en una escalera, si no hacemos cambios de agua. Si nos quiere poner dentro del coche, que nos avisa para ponernos el cinturón. Claro, eso sí, eso siempre, ¿eh? Antonio, si quieres meterte, sin problema, ¿eh? Claro. Dice, Natural Acuario dice, ¿algún consejo para la hora de hacer mantenimiento del acuario? Lo digo por lo de las bacterias, enfermedades que podrían transmitir en un acuario. Si es que es así. Pero la enfermedad de que nos pueden transmitir los acuarios a nosotros, dices tú. Yo. No, más bien son los peces que transmiten. A no ser que tú tengas un acuario muy guarrete, no haya sífona en tu vida. Entonces, claro, ahí sí que puede que el acuario enferme al pez. Gracias, Luis. Eso es lo que hago. Efectivamente, Wilber. Gracias, Wilber. Así es. Se ríe mi Luis. Ferca. Ferca hoy tenía un pH de 8, macho. Menos mal que ha puesto Osmosis, ¿eh? Pero un pH. Sí, un pH de 8. Dice, una pregunta. Desde ese de 800, perdona. De 800. Una pregunta, ¿pensáis que los peces pueden estar una semana sin comer si voy de vacaciones? No, hombre, no. Pueden estar, sí. Ahora hemos vuelto. Sí, sí. Vale. Dice Titán una pregunta, ¿los peces pueden estar una semana sin comer? Hombre, sí. Sí se puede estar una semana sin comer, pero si le pones un comedero de automático, no te vendría mal. Titán, yo no sé de dónde eres tú, ¿vale? Tienes un acuario muy bonito de decir, ¿eh? Hay una pastilla de fondo que le dicen fin de semana. Y entonces, a lo mejor una semana lo que van a estar sin comer van a ser 3 días. ¿Vale? Ten en cuenta una cosa. Que los peces ellos mismos se buscan las papas. Me voy a cambiar la silla, que me voy a caer, coño. Con la silla, que yo no sé qué le pasa. Espera. Te voy a pegar un porrazo. Está reseca de aquí del sol. Claro, claro. Y se me abren las patas, tío. Y estoy haciendo clic, clic, clic. Y al final me voy a pegar un porrazo. Y va a ser en directo. Cago en la leche. El tema es el siguiente. Un pez, por ejemplo, los peces es bueno. Si te vas a ir de vacaciones, por ejemplo, tú sabes, con un mes de antelación, ir a patar fecha, me voy. Uno de los cristales del acuario no lo limpie, ¿vale? No lo limpie. Es bueno que tenga alga. Esta, coño. Todos los peces comen alga, no quiere decir que solamente el Plecostomus, las coridoras, a lo mejor. Todos comen alga. Tú dejas uno de los cristales sin limpiar, ¿vale? Que los quieres dejar todos sin limpiar, todo guarro. Déjalo. Ahora eso sí. Tu cambio de agua antes de irte y el sifonado, bien sifonado en el fondo. ¿Eh? Que yo lo que haría es, si yo me voy, por ejemplo, mañana, sifono antes de ayer, ¿vale? Y dejo un día por medio antes de irme yo de vacaciones para parchear a los peces y que esté todo estable. ¿Eh?
que no vaya a haber ningún cambio de parámetro rápido, brusco, y los peces puedan estar enfermos. A lo mejor yo lo cambio el día antes y por la mañana de la mañana yo me voy y a lo mejor los peces enferman. O, en fin, por un cambio brusco. Yo haría, me voy el domingo, hago un cambio de agua hoy. Claro. Mañana sábado los veo, va todo estable y el domingo me voy tranquilo. Y lo de los cristales que te he dicho, no lo limpio. Que ellos mismos van a empezar a comer, a pegarle bocado al cristal. Y esa microalga que se hace con el tema de la iluminación, es de lo que van a alimentar ellos. De larga que se quedan las plantas, que se quedan los filtros, que en los tubos de succión. Todo ese tipo de alga, de ellos se alimentan. Bueno, yo editar, Manu dice eso, pero yo, mira, mis peces, como yo no toco la comida prácticamente, yo toco la comida una vez. Mis peces están acostumbrados siempre a comer con comida automática. Yo no toco la comida. Entonces, no lo hago ahora, lo hago siempre. Es decir, yo cada 15 días lleno el cacharro y una vez al día le echa de comer. Lo único que me encargo de comprobar que tenga pilas, que es de comer, que le hago una prueba siempre, ¿no? Pero no toco la comida. No por otra cosa, sino porque parte de las enfermedades que nosotros le echamos es por tocar la comida, ya que muchas veces le damos de comer sin lavarnos las manos y muchas veces nuestras bacterias van a los peces. Por eso hay que lavarse las manos. Simplemente nada más que por eso. Pero si no tuviera, por ejemplo, Rafa, la suerte que tú tienes o que tengo yo, porque yo también tengo comedero automático, ¿qué es lo que podría hacer ese compañero antes de irse? Lo mismo que ha dicho, no solamente hay pastillas para fin de semana, hay pastillas por una semana, que es una tortuga grande, que va soltando poco a poco, también la hay. Que esa es la que le ponía yo, también que le ponía, que es la misma, que las de una semana, también. Y luego, pues, se la apañan ellos. La verdad es que una semana sin comer se pueden quedar. Además, de hecho, cuando tiene el punto blanco no hay que echarles de comer. Y ya el consejo de 4 o 5 días es dejarles sin comer y con la luz apagada para que el punto blanco baje el sustrato y se le quita del pez. Una cosa natural. Si vamos a tener que comprar multicure en garrafa de 5 litros, dice Antonio. Dice Antonio. Dice Luis que para llegar al ordenador tiene que quitar los sacos de cemento, materia. No te preocupes, Luis. Tampoco te queremos lesionar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Qué barbaridad, Luis. Es que este Luis es que no para, aquello. No para, es no que para. No, es que está el tío siempre liado. Siempre el, liado. El día que se pare se me muere, seguro. Se me muere. El día que pare se me muere. Del tirón. Dice, buenas Mar. Hola chicos, voy a hacer un cambio de proyecto y me gustaría mantener las cargas de los filtros. Quizás tarde una semana en montar. ¿Con un cubo y agua del acuario mantener la carga bacteriana? Sí, sí. Mientras circule el agua. Exacto, para que se oxigenen las bacterias, porque son también seres vivos. Si no tienen oxígeno, se mueren. Me ha ido demasiado. Tenemos un montón de comentarios. Uy, sí, sí. No, no, dice, no digamos. Antonio, si quieres entrar, me avisa, ¿eh? Dice que tiene que testearlo. Tengo comprado una webcam. Ah, vale. Y tengo que testear primero. Vale, vale, perfecto. Con Windows 10 entra la primera, ¿eh? Dice Natura Acuario. Sí, me refería a una enfermedad que pueda transmitirnos los peces. Y eso es imposible. Tuberculosis, puede. La tuberculosis puede. Hay que tener mucho cuidado. Yo cuando intenté curar a un guppy con tuberculosis, yo me puse guante y lo que estaba en ese pez con tuberculosis no lo volví a utilizar. O sea, lo podía haber cogido limpiado con lejía. Lavar con lejía y poco más. Sí, o alcohol y luego enciendas un mechero y lo quemas, también puedes hacer. Y ya está. Pero lo que tenía CP, lo que había utilizado con él, lo desecé. Sí. Por el tema de la tuberculosis, que es la enfermedad más grave que nos puede transmitir. Sí, más peligrosa, muy peligrosa. Sí. La tuberculosis es muy peligrosa.
Fercam. Tirea a los peces una semana, luego darle poco a poco de comer, no les dé de golpe. Y cuidado con los dedos, es decir, porque te lo puedes morder. Puedes comer, eso siempre. A mí me preguntaron durante, cuando tuve el COVID, ¿sí?, si se podía transmitir a los peces. Digo, no, porque mira que metí la mano dentro de un pez y en ningún momento transmití el COVID a los peces. O sea que no, nosotros a él no, ellos a nosotros más posible, yo creo. Nosotros a ellos lo único que pueda, más bacterias, más mierda de nuestras manos, pero no enfermedades directamente. Diferencia, fui semana, hice un entrenamiento de cambio de agua y di un comer antes de irme. Una semana me se murió la mitad del acuario. Pensé que era aguantaba, pero me jodí. Puede ser muerte bacteriana. O no. Ten en cuenta que pasaron de hambre. Los peces, ellos se buscan la papa. De manera, si tiene el acuario bastante limpio, que no tiene alga, que no tiene nada. Por ejemplo, los discos no paran de morder las plantas. Claro. Aquí los discos que tengo no paran de morderme las plantas. O bien para ponerla puesta en las hojas o para picotear el verdín que tenga. Picotean el tronco, lo picotean todo. Claro. O sea, que y no que dejan, sí, es verdad, con nada. Que a lo mejor hay peces que tardan 3 días en morirse. Y a los 3 días o 4, como mucho, no le das de comer por la pifla. Pero que normalmente ellos se buscan la suerte y van picoteando. Y aunque tú veas que no comen nada, están comiendo, ¿eh? Dice Luis que Manu, Rafa está otra vez como el día anoche. Y Rafa está al lado oscuro de la luna. Es la lubesta. Sí. No, la semana que viene no. A la otra ya, cuando volvamos otra vez al canal de Manu, ya estoy en mi casa. Yo creo que en septiembre ya, o sea, nos quedan esta semana que viene. A la otra ya creo que ya está en mi casa. Ya estamos otra vez con mis acuarios. Así que muy bien. Sí, bastante arriesgado. Estamos dando pues opciones. Sí, dice que están los comederos automáticos. Sí, yo tengo dos. No, más de una semana no aguantan. Bueno, ojo. No. Más de una semana no aguantan los peces normales. Los discos aguantan hasta 2 meses. Porque se van comiendo lo que se han nutrido anteriormente. Pásalos como los camellos. El pez que digamos que está salvado, pues ya está salvado, come. Ese ha estado, pues fíjate, lo traté una semana con Fly, no hubo modo. Lo traté una semana con Batopur, no hubo modo. Lo he tratado 3 días, creo que lo dejé 2 días sin medicamento, más 3 días serían otros 5, ahora ha empezado a comer, pues ha llevado cerca de 20 días sin comer. Claro. Eso, otro pez muere directamente. Así que, ahora eso sí, todo el año se le da su buena comida, comida variada, comida seca, comida hecha, nunca lo mismo. En un día puede comer 3 veces variado, nunca lo mismo. Y bueno, es depende de lo que tú comas. Si tú comes bien y claro, te estás 2 días sin comer, pues no lo va a notar. Ahora, si tú comes, digamos, una comida en mal estado, comida que no te aporte nutrientes, que no te aporte vitaminas, pues en el momento que tú te tires sin comer 12 horas, no voy a decir un día entero, 12 horas ya te está doliendo la barriga. Claro. Mira, ahora que me ha venido con eso, mira, Manu, ha habido un compañero aquí en la Acuariología Avanzada, en el que Mauricio compró pescado de un mercado y automáticamente ese mismo día pues le echó el pescado a sus
a sus peces, son peces grandes, como comprenderás, a comer pescado crudo, y se los cargó todos. ¡Wow! Pero de sopetón. Fue al tendero y le comunicó que lo único que hacía era para mantener el pescado, para que no rompa, o sea, era un... algo que mantiene para que no rompa la cadena del frío. Y se lo dio y se cargó todos los peces. Mauricio, si está por aquí, que no lo diga él, pero fue algo fulminante. Y peces grandes, ¿eh? Uramis y peces así. Hay que decir una cosa. Mucho por el tema de, con el tema de las pirañas y demás, por el tema de la gracia, le dan otro tipo de peces como alimentación y no sabemos esos peces qué es lo que tienen. ¿Me entiendes, no? Que es como decimos nosotros, mira, yo con el COVID estoy bien. A ver, yo no tengo ninguna enfermedad, no estoy alérgico a nada, estoy bien. Pero claro, si me entra a mí el COVID, yo internamente tengo un problema de un pulmón, un problema de no sé qué. Yo eso no lo sé, a no ser que el médico me diga, oye, hazte esta prueba. Claro. Pero si no me da problema, yo respiro bien y todo eso, prácticamente estoy bien. Hasta que deje de estar. Exactamente. Pero hombre, lo sospechoso es que no se pusieron enfermos, sino que lo eliminó de sopetón. Que eso es cargarse los peces de... O sea, tú lo compras hoy y me llenas están todos muertos. Lo envenenado. O sea, como si tuviera insecticida o como si tuviera algo que los eliminó a todos envenenados. Claro. Muy, muy fuerte. Los mató a la comida. ¿Queréis ver si pueden entrar? Acabo de conseguir un filtro tidal, ¿vale? Pero tengo una duda. Si será multivoltaje, ya que en mi país usamos... Igual yo, que aquí, dos 20, sí. Puede enchufarlo tranquilamente. Yo no conozco ningún tidal de 125. No. Una semana es mucho, dice Antonio. Yo como mucho 3-4 días. Perfecto. Y que no me entere yo que sale más. ¿Eh? Ya está bien. Que 3-4 días está bien. Vamos a ver. Hay un montón de preguntas, tío. Por aquí. Venga, sigue. Vamos a ver. Por aquí había cerca una pastilla de esa de Tuan Antán. Tanto tiempo. Ahí no me enteraba de nada. Antoine, ¿no? Ese tiene que ser árabe. Tanto eso tiempo. Un montón de nitros. Ni y fosfato. De nitrato y fosfato. Pues la verdad, yo no he probado si suelta fosfato o nitrato. A tu Antán, espérate que voy a mirar lo de tu Antán. Las pastillas. Se refiere a las pastillas que dejamos para una semana, para un fin de semana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo verdaderamente, Ferkan, no lo he averiguado. No me da por ahí. Mira, a ver, mira Luis, dice que no puede estar ni para el directo. Mira lo que tiene en la habitación, lo que tiene. Madre mía. Yo, Luis. Así al fondo, mira. Te pone el ordenador en las piernas, te pone el ordenador en las piernas y te cinta en las sillas. Donde mismo... Es que, ¡qué barbaridad! Es por poner excusa, que yo. Acordamos dos. ¡Qué barbaridad! De verdad, que no puede ser. ¿Tú qué opinas, Rafa? ¿De qué? De las pastillas estas que se dejan para echar un fosfato en el acuario. Ten en cuenta que lo que tienen son comida seca, ¿eh? No lo... ¿Cuál? Pero me hablas de los bloques... De los bloques, porque se refiere a los bloques. No, de hecho, comida semanal, yo creo que, tío, lo que lleva es mucho calcio. Porque son como muy blanco, lo que lleva es mucho calcio. A lo mejor sube algo, algo. Pero que era bueno para los caracoles también. Yo lo que creo que lleva mucho calcio. Y se llama Tuantán, no sabía ni cómo se llamaba. Yo bloque de fin de semana, bloque de semana...
Pero no, su nombre no, no, no tenía ni idea. Dice Titán, me compré unos platis y me di cuenta de que son unos comedores de algas, se pegan picoteando las plantas. Sí, sí, sí. Las ambulias, como tengan las ambulias, las deshacen. Hostia. Las deshacen, las deshacen. O sea, en 2 días te quedas sin ambulias. Pues no veas. Te las deshacen. Sí, señor, lo tenía repleto de punto blanco. Pero no sé a qué se refiere, Titán, con esto. A la pregunta de dejarlos sin comer, seguramente. Ah, vale. Para dejarlos 4 o 5 días sin comer con el punto blanco. Vale, vale. De la forma natural, Hombre, sin medicamento. Aquí, compañero Acuarios R.A. Buenas noches, Ra. Muy buenas, compañero. En el grupo he mandado las fotos. Ya, ya la he visto, la he visto. Ya, ya lo hemos visto, ya. Dice Antonio que sí, que está recogida. Bastante. Que no pongas esa excusa, que te conecte, Guillo. Dice, para Natura Acuario Chile. ¿Qué opinan sobre la utilización de medicamentos Lomper? ¡Ay, amigo! Para tratar la plaga de gusano en el acuario. En el acuario. Pues ¿qué espérate. Tipo de gusano? ¿Qué tipo de gusano es? No, no, no. A ver, a mí me gusta. Yo estoy en muchísimos foros y verás lo que pone aquí. Lomper. Porque lo dijo un compañero que utilizó Lomper. Y mira lo que pongo. ¿Qué pone? No utilizar Lomper afecta a la vejiga natatoria. Anda. ¿Vale? Sí, 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 sí. Afecta a la vejiga natatoria. Entonces, lo que pones por un lado lo jodes por otro. Efectivamente. Te quita mejor los parásitos que son los gusanos, pero le afecta al pez al tema de la vejiga natatoria. Es como si tú te tomas un medicamento, te quita sí, el efecto secundario. Efectivamente. Lo que es los síntomas secundarios. Lo que hace, lo que jode por otro lado. Así que no es muy conveniente el Lomper. Hay gente que lo utiliza, bien, le va bien, ¿vale? Pero yo cuando vi que eso le pasó a un compañero con unos pocos de peces, yo dije, lo voy a apuntar aquí y lo tengo presente. Y el Lomper no lo puedo utilizar para el tema de los acuarios. Titán, Manu, ¿crees que tienes un acuario de alta tecnología? No. Por primero, porque no tengo la lámpara que tiene Antonio. No. Lo tengo algo tecnológico. Algo tecnológico, sí. Pero tecnología punta no lo tengo. Tengo el controlador de pH. Tengo el Irving para el tema de temperatura. Tengo, pero no lo tengo conectado, el tema de la comida. El comedero de JBL, que es muy buen comedero. Me costó 50 euros, pero está muy bien. Ahí lo tengo con las pilas a quitar. Para que no se sulfaten. Yo creo que para tener un acuario de alta tecnología tendría que cambiarse el agua sola. Bueno, sí, yo sí, hacer un cambio de agua. Ojo, que con el tiempo. Con el tiempo será, claro. Todavía tenemos que arreglar la fibra. ¿Cómo hacemos? Aquí. PLC, Manu, PLC para los ordenadores, que la fibra no va bien. Unos PLC. ¿Sabes, Rafa? Sí, sí, se corta mucho. ¿Qué lo tiene? ¿Wi-Fi? Sí, Wi-Fi. El manual. Habrá que meter un PLC ahí, ¿eh? Para que no se corte la comunicación. Yo lo tengo todo conectado por PLC, la única manera de que 100% me llegue la conexión de internet. No, difícil, es muy difícil tener alta tecnología. Yo tengo la luz con reloj, el comedor automático,
y el controlador con ventiladores que da tanto el calentador como los ventiladores. Sí, yo también, bueno, igual que todos los acuarios, porque tú es una lata. Se te ha ido otra vez. No, es normal. No se puede tener 100% un acuario. No. Siempre tiene que meterle la mano del hombre humano. Para peces disco y si es necesario controlar los TDC. Mira, los TDC. Se corta. No. Te se corta. Manu, la mitad de las cosas no te sale. Ay, Pedrín, espérate. Mira a ver. Manu, ¿estás por ahí, cambio? Adecuados químicos para los peces, controlar los TDS, el pH, el KH y el GH es lo más importante. Los TDS muchas veces no son importantes. Yo lo digo por las gambas, lo pasa lo mismo con los discos. La gamba muchas veces, los TDS que tengo 230, bien, sin embargo en el comunitario tengo 500 y tengo también gambas y no tiene nada que ver. La temperatura es lo que más le jode. Ahora tenemos tres. Pero este es que está... Es tu hermano. Sí, ahora. Ahora, es que tenía la conexión de arriba, entonces pues claro. Claro. Mira, el tema de los TDS yo lo tengo a 150. El agua, el pH lo tengo a 7,3. 7,3, porque le estoy echando agua de la red, de clorada. El KH lo estoy teniendo a... Creo que era KH 5, GH 10 y qué valores más... Los silicatos, verdad, que los tengo por las nubes, porque los silicatos vienen con el agua de la red. Pero bueno, por eso tengo tanta alga. Y poco más, ¿qué valores quieres saber más? La temperatura que tienes. Sí, temperatura tengo a 28. Vale. Siguiente. Titán, dice, me refiero a lo mecanizado. Sí, lo tengo todo mecanizado. Tengo todo mecanizado. Dice, Luis, gracias por el consejo de los cíclidos, que tenía dos y uno no dejaba al otro. Y he metido dos parejas de Aulu Norocara y ha mejorado bastante el asunto. Perfecto. Pues nada, ahí está nuestro compañero Luis, que está al pie del cañón. Consejo de Yuguti. Vale. Manu, he tenido, de Titán, que la oscuridad estresa a los discos. No es la oscuridad, es del tiempo, en el momento que tú apagas la luz, de la claridad a la oscuridad. Pero no es solo los discos, se estresan todos los peces. O sea, apagar la luz de repente no es bueno. Claro, tú ten en cuenta que tú mismo... No tiene que ser pez ni nada, tú mismo. Tiene la luz en tu cuarto encendida. Si la apagas, hay un momento que no ves nada. Después verás algo. Mejor la mesilla de noche, que hay un poquito de luz que se te ha quedado la ventana entreabierta, ¿me entiendes? Pero verás algo. Pero en el momento que apagas la luz, no ves nada. Pues eso es lo que le pasa a los peces y se asustan. Es normal. Exacto. Por eso precisamente se le pone la luz de luna antes de encender y después de apagar. ¿Qué pasa? Que la luz de luna no se apaga entero. La luz de luna es más floja que la natural, digamos que la luz que tú le pones 100% al acuario. Y ya avisa al pez de que va a haber más luz. Entonces no, los ojos no se le asemejan más a lo que va a ver. Dice por ahí que la aruana se le murió también. Una aruana sí. Se le murió también. ¿A quién? A
A Mauricio. Será. Mauricio. Vale. Dice Antonio que su vecino compra pejirrey para las pirañas y su oca. ¿Qué aguantan? Muy buenas, Oscar García. Buenas noches, Oscar. Dice, me parto con el Antuantán. Quería poner aguantán. ¡Ah! Aguantan. Aguantan. Dice... La marca Cera tiene una pastilla que dura 15 días. Son de uno color oscuro, oscuro y a mí me ha funcionado. Sí. Bien, pues ahí tiene un producto para comprar ya. Pues sí. Las pastillas de 10 semanas, bueno, o de 15 días. De vacaciones de la marca Cera. El lompez se utiliza mayormente para matar las plagas de caracoles que yo recuerde. Pues no lo sé, nosotros lo utilizamos en verdad para el tema de gusano. Bueno, es que el caracol es un gusano. Sí. Se quita la cáscara, es un gusano. Que en mi acuario no es tampoco nada del otro mundo. Del otro mundo, no. Bueno, en iluminación habría que hablar, ¿eh? Ya hablaré. Buenas noches, Baruco. Nada, compañero. Buenas noches, Ale. Nada, nada. Aquí nunca llegas tarde, ni pronto. Dice, el lompez también se utiliza para plagas de planaria y microgusanos, efectivamente. Pero prohibido usar con invertebrados. O sea, lo sí, que gambas, es... gambas, la gamba sobre todo. Se jode. Sí. Vamos a ver, aquí. Y por aquí, yo no he usado nunca el lompez, tampoco, Luis. Pero siempre han dicho que hay que tener cuidado en que no se te vaya, la mano. Sí. Correcto. Dice Antonio Cici, hay que tener mucho cuidado. Intentar meter antisilicato a ver si te hace algo, Manu. Sí, tengo que meter la mallita esta que te venden de... Creo que es de JBL. Una resina antisilicato. Muy buena, Juan Carlos Prieto. Buenas noches, compañero. Y enhorabuena a los sevillistas. Vale. Dice Naturacuario. Es cierto que un pH muy ácido afecta la fertilidad de la esperma del pez disco. No. Lo pregunto porque yo vivo en agua muy ácida y en su medio natural. El tema de tener un pH bajo en el tema de los discos es que se le ponen los ojos opacos. Se le ponen una telita blanca en los ojos de los discos. Y eso es una señal que tú tienes el acuario, el pH muy bajo. Porque normalmente los discos que tenemos nosotros son hibridaciones. Claro. Entonces no están acostumbrados a un pH de 5, un pH de 5,5. Que eso sí lo hay en su naturaleza. Pero para peces discos salvajes. Para los naturales de las hibridaciones, no bajes más de 6, 6,5. No lo bajes. No bajes más de 6, 6,5 porque no le va a afectar. Y es más, te digo una cosa. Cuando se va a poner una pareja de disco para que haga la puesta, el 100% del acuario es agua de osmosis. Porque por lo visto dice que el agua, digamos, blanda, le ayuda a los peces a partir el huevo y salir de él. Y el agua dura lo que hace es que endurece la carcasa exterior o bien no salen o no se quedan fertilizados. O sea que... Dice Titán, acuario RS, ¿cuánto cuestan los platis en cualquier tienda? A ver qué dice, te lo está pensando Luis. Yo compré antisilicato de cera y te fue bien, Antonio, pero la verdad que no lo vi muy efectivo. Alex, ¿cómo van esas plantas, Manu? ¿Qué estás abonando ahora?
Pues estamos abonando NPK, ¿vale? Nitrato, potasio y fosfato. Y la estamos abonando y bien. Ahí van, ahí van. Correcto. Eso está muy bien. No, la verdad es que los mantenimientos del acuario, semanalmente los cambios de agua. Lo estábamos hablando antes. Efectivamente. Y eso de echarle ahora con agua del grifo para subirle un poquito el pH a los discos. Para subirle un poco el pH, Rafa. Sí, ¿qué pH echarle del agua de osmosis? 7 clavado. 7. Tiene el neutro. Y lo quieres subir a un 7 y algo. Pues mira, tiene más o menos neutro, ¿eh? Es para subir el calcio y el GH. Sí. Le subo el calcio y el GH. Normalmente la sal es lo que te sube más es el GH, me parece. La sal es lo que te sube más. Resulta que lo tenía muy bajo. Lo tenía muy bajo, tío. El KH que lo tenía, menos de 3. A 1. Coño. Casi lo tenía 1. Muy bajo. Sí. Pues lo hubiera arreglado también con KH de, y pH de cera. Aunque, vamos a ver. Dice, Manu, ¿has visto el nuevo formato de Víctor Palomaker? De dar consejo directamente a la gente. No he visto el nuevo formato de Víctor. No lo he visto, Titán. Hoy estaba viendo uno de los vídeos con el tema de los peces, de dejarlo en el acuario y demás, para integrándolo. Pero no he visto el nuevo formato. Dice Luis que entre 3 y 4 euros cuesta un platí. No le da importancia a los platí. Dice, a los platí son los ratones de la acuariofilia. Bueno, ten en cuenta, los ratones en verdad son los guppies. Dice, tengo que deciros que mi pareja de disco está criando con un pH de 7,5. Ya tiene 9 días. Y unos alevines, 50-60 alevines. Muy bien, perfecto. Perfecto. Yo verdaderamente, mira, cuando yo le metí agua del acuario, bueno, agua de la red, mejor dicho, de clorada, las puestas que han tenido no han sido fructíferas. No. Todos siempre han sido malas, siempre. Huevos que no han sido fertilizados. Se ha fecundado. Siempre tiene problemas. Y le he echado agua de osmosis y no he tenido de ninguno. Pero ya te digo que los peces y eso del pH de 7,5, pues sí. Ten en cuenta que yo tengo aquí el pH ahora mismo 7,3 por el tema del agua de la red. Pero que si son disco, como te digo yo, híbrido, estos se aclimatan a cualquier cosa, son caneper. Pero claro, si me dice eso de un salvaje, el salvaje o un heikel, tampoco. Porque el Heckel es lo más pegado al salvaje. El Heckel tiene que tener su pH a 6,5, rondando 6. Y pese a que se asimejen a la naturaleza suya, es muy difícil mantenerlo como lo tiene el compañero Juan Carlos. Claro. Vale. Sí, hay de 2,50 a 30 pavos, claro. Es que eso, el guppy es como
como esto, como el luchador de Sian o el beta. Pues es muy barato y muy caro. Tú compras beta que vale 3 euros y puedes comprar uno que vale 15. O 30. O 30. Los mármoles y todo ese rollo. Claro. Dice, el Practice utilizan para reciclar el acuario marino. Sí, son de aguas salobres, sí. Pueden vivir en aguas salobres. Yo compré en particular los Practice a 1 euro, pues mira, que ganan las tiendas a 2,50. Hombre, eso es como todo. Si tú, por ejemplo, tú quieres hacer porque te han criado muchísimo, pues no lo vas a vender claro. En una tienda, ya que una tienda paga impuestos. Claro. Dice, después de que se mueren los peces, porque irme de vacaciones, yo opto por peces baratos tipo platis. Bueno, eso es como todo, sí. Pero que ya te digo... Puedes tener probar. El mismo cuidado. Claro. Claro. Dices que no podemos comparar una tienda con un particular. El particular lo tiene como hobby y la tienda es un negocio. Ese puede estar costando 1 euro y masiva comida, luz, autónomo y local, claro. De lo que estamos hablando. No es lo mismo. No. No es lo mismo. Tampoco va a estar igual, ¿eh? El de la tienda, por ejemplo, vas a saber cómo está, porque ellos sí que le hacen lo que le llaman la cuarentena, y el particular tú te lo vas a llevar y a lo mejor puede pegarte de una enfermedad. Nunca se sabe. A lo mejor sí, a lo mejor no. Claro, claro, la misma que tenga en el acuario él, porque a lo mejor te ha vendido a ti los peces, tú lo has comprado, claro. Y a los dos días el que te la ha vendido, le empieza Exacto. a salir la enfermedad a él. Claro, claro. Y a lo mejor se la achaca él mismo, no, que donde ellos tienen el acuario, cualquier cosa, la comida. Y claro. A lo mejor que se te la has pasado. Venga, una tienda no puede ser. Y aparte, digamos, el vendedor particular tiene un acuario. Claro. La tienda tiene 50. El mantenimiento de los 50 acuarios. La comida, el hombre que los atiende, el agua que paga, la luz que paga, todo, los calentadores de los acuarios. Es que eso es imposible. Eso es que eso si no, no te sube, el coste no puede mantener. No habría tienda de peces. No, ni criadores de peces de tienda. Dice, mejor incluso, ya que por la tienda hay buenas y malas. Sí. Pues como todo, eso sí, como todo. Pero bueno, Luis. Como con más enfermedades que traes. Sí, sobre todo, no vamos a decir nombres, pero sobre todo algas. No vamos a decir tienda, vamos a dejarlo. Dice, he visto particular vendiendo cría a 5 pavos. Ya tienen que ser pequeñas, Porque pequeñita. Una así, una pequeña así, ya vale 35 pavos, Claro. Dice, sin generalizar. Claro. Dice, Manuel, si son híbridos cherbois azules, mi sorpresa es que es una pareja muy joven, de 10 meses. Sí, algunos Juan Carlos dicen que no es bueno que críen antes de los 2 años porque, bueno, a los peces grandes no le beneficia, o sea, a los progenitores no le beneficia, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo supongo que esa es la naturaleza. Claro. ¿Me entiendes? No, cuando tú ya estás preparado, pues la naturaleza hace su curso. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ese pez ya está preparado para criar. Que sea más chico, que sea más grande, pero ya está preparado porque está desarrollado. En Exacto. el momento que los peces empiezan con el tema, con las hormonas y demás, a atraerse y hacerse pareja, ya está preparado. Exacto. Que sí, que a lo mejor tardan en ponerte 2 o 3 puestas.
Pero al final lo consiguen y sacan Panther. Exacto. Dice, ¿qué de especie de planta acuática se han prohibido en España por el tema de las especies invasoras? Yo creo que la lechuga de agua creo que está prohibida, ¿no, Anton? ¿No, Rafa? Sí, y la cola de zorro. Y la cola de zorro. Y por lo visto dice, Rafa, que me ha comentado a mí por privado, te voy a decirlo, Rafa, que está rellenando unos papeles y dándoselo a los vecinos para firmar, para que la cladofora también. La clarafora también hay que eliminarla. La cladofora. La clarafora, la clarafora tenemos que eliminarla de España. Esa es la mayor mierda del mundo. Pero yo creo que esa ya está. También sí, ya, yo creo que ya está. En peces prohibieron las carpas también. Las koi, sí, las koi, sí. La carpa koi, sí. Dice, ahora dicen de que van a empezar otra vez a volver, dicen. ¿Pensáis que todos los peces de tienda son de malas calidad? No, no. Todas no. No. A ver, es lo que hay tienda y tienda, como ha dicho el compañero, claro, Luis. Claro, y el de eso, tienda, y el de tienda sabe un rato, ¿eh? Y el de tienda sabe un rato. Dice, claro, Manu, ¿crees que un pez que valiera 35 o 40 euros debería tener garantía en las tiendas como los discos? No. Y te digo el por qué. Porque nadie trata a los peces como trata cada uno, ¿eh? Cada uno. Porque tú suponte, ¿vale? Que tú te compras el pez y ahora vas tú a tu casa y lo echas directamente sin hacerle la aclimatación, sin hacerle cambio de agua por goteo. Claro. Todos esos parámetros. ¿Qué pasa? El pez te lo carga y después tú se lo llevas dependiente. Oye, la garantía de esto, mira, que el pez me está muerto. Garantía. Exacto. Tendría, garantía, fíjate tú, garantitán, la garantía estaría, primero, si te lo llevara al tendero a tu casa. Segundo, si analizara el agua tuya antes de meterlo. Todo eso, que conlleva un coste, que en vez de 35 o 40 euros te cobraría 70 o 80 euros. El desplazamiento del hombre que va a llevarte el pez, aclimatártelo, que son por lo menos una hora, u dos, como yo lo dejo, y después el tema de los test, que los test no son baratos y se lo tiene que hacer. Correcto. A cada cliente. ¿Entiendes, no? Entre 70 y 80 euros te es un tío que venga a tu casa y que te eche el disco a tu acuario. Yo lo veo eso inviable. Yo no sé cómo lo... Ahí está. Dice Luis que nunca. Ay, espérate. Dice, ¿debería estar prohibida la monarquía? Ya estamos en 2020. Aquí cada uno juzga. Pues sí, pues ahí sí. No me meto, ahí no me meto. Ni en política ni en fútbol. No, no. Dice, Antonio, la cola de zorro, que yo sepa, no está prohibida, Rafa. Que yo sepa. Es sí, la prohibida. Esquerina densa y lechuga de agua y alguna flotante. No, la cola de zorro no la vas a encontrar en ningún lado. La ambulia sí, pero la cola de zorro no la vas a encontrar. Y otra que había que prohibir, Manu, si te das cuenta, la naja guadalupense. Si tú metes una naja guadalupense y te hace unos bosques, yo digo que voy a un río y le echo naja guadalupense y se llena el río de naja guadalupense. Y puede pasar como Jesucristo por encima. Sí. Dice, bueno, David, dice, un acuario de 320 litros. Tengo 6 escalares, algunos tetras, 3 botes payasos y una pareja de escalares erizos. Escalares hizo una apuesta, vale. Ah, sí. Pero se comieron los huevos. ¿Qué debo hacer para que produzca? Primero llevarlo a un acuario solo, a un acuario hospital de unos 50 o 60 litros que tenga y meter a la pareja que esté tranquila ahí. Pero con el agua del acuario. Y tratarlo como si fueran los discos, igual. Con esa pareja,
Pues claro, ten en cuenta una cosa, que es muy difícil el tener una pareja que te esté criando o que esté poniendo una apuesta en un acuario comunitario con más peces, porque en la misma claro. naturaleza dice, para que se lo coman otros, me lo como yo. Me lo como yo, exacto. Y entonces eso es lo que te está pasando. Esa pareja que tiene, tienes que trasladarla a un acuario solo y que pongan ellos los huevos y te pongan otra apuesta. Ese es el tema. Pues ten en cuenta que los botes de payaso también tienen lo suyo, ¿eh? Esa gente no claro. le tiene miedo, no le tienen miedo a nada. A nada. Y si han visto ellos que los botias han estado por allí, donde ellos han estado poniendo las puestas, los otros escalares, a ver si se le pueden quitar los huevos, ahí no vas a tener ninguna pareja que te pueda poner. A no ser que el acuario sea gigantesco y sea grande, que tenga 3 o 4 metros de largo. O sea, entonces sí. Vamos a ver lo que dice nuestro amigo Luis. A ver, espérate. A ver, Luis, ahora. Dice, la cola de zorro también está prohibida desde hace 6 años, creo recordar. Dice Luis. Sigue, está. Antonio sigue, no lo sabía. Yo sí. Y yo, Jorge, es que tenemos aquí, Rafa, venga, va, no nos vamos a entretener mucho. Hay un montón de... ¿Y quién me... ¿Quién prohíbe la naja también? No, digo yo, que la naja guadalupense la podríamos prohibir también, porque yo pongo una plantita y al mes tengo un bosque. Dice que Jacinto agua descontrolada de España. Dice, creo que es indocumentada. En el Jacinto. Agua de... El Jacinto no lo sé, pero Jacinto será por agua autóctona. Bueno, Ángel. Ángel Fernández, viva. Ángel, buenas noches. Pero sin embargo, te compras cualquier tecnología por 40 euros y tiene garantía. Sí, pero porque no es animal. Es todo tecnológico. Es una maquinaria. Es animal, ahí está. Tú no puedes comprar nada animal con no, un... No, no se puede. Ni con un coche, no sé. Ni con una casa, ni con un objeto, nada. Mira. Buena tienda. Luego te da una garantía. Yo nunca la usé, pero dijo que si se muere uno o dos días, le llevo el pez muerto y un tarrito con agua del acuario. Para que la analicen. Claro. Y no te dan el pez. Pues claro, siempre te dirán, es que usted tiene el GH un poquito bajo y por el GH el pez está muerto. Es que tú tienes un poquito el cash harto y por el cash está muerto. O sea, y tú, como no te enteras, pues al final... Pues vale. Ha hecho el lerdo. Lo único que ha hecho es de cose fúnebre. Llevar pescado muerto para arriba y para abajo. ¡El lerdo! Oh, qué cabrón. Bueno, Juan Carlos Prieto. Dice, la verdad que no lo he buscado. Los tenía en un cubo engorde y, como dice la naturaleza, está haciendo su función. Efectivamente, Juan Carlos. Dice Luis, yo di garantía 24 horas. Pasado ese tiempo, no me hago cargo responsable del pez. Claro. Hombre, quieto, está hasta mí tú estás, Guillo. Jaime, ¿qué pasa, Miguel? Hombre? Muy buena. Me asalta el respeto asustado de... Respecto a tu vídeo, ¿no? Los sustratos donde se aplican la grava volcánica inerte, arcillosa, nutritiva. Grava volcánica es inerte. Ajá. Pero es muy buena la grava. ¿Para qué? Para mantener bacterias en el sustrato. Pues como materia biológica. Sí, y aparte que enraiza muy bien las plantas. Claro, pues tiene entre piedra y piedra ha tenido oxigenación. Exacto. Y tiene agujeritos en la piedra, se enraizan muy bien las plantas. Claro. La grava también se mantiene muy bien las plantas. Y tú puedes hacer un montón de ambulia simplemente con grava. Pero claro, no es enriquecido. El arcilloso es el que tengo ahora, Aquabasic. Con grava por encima, porque es una. Y ese sí que es enriquecido. O nutritivo. Vale, Titán, no sabía que
ni Yoko tenía garantía. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Dice, en Kiwoko, para que la garantía tienen que ser socios, pero es gratis. Solo dar tus datos y ya está. Y ya está. Y ponerle el coche cristales y la camilla detrás. Dice, Antonio, y la ambulia también podrían prohibirla, porque no veas cómo crece la ambulia. Pues sí, sí. Lo que pasa es que es muy delicado los cambios climáticos. Sí, y entonces, aquí ten en cuenta, lo mismo tenemos mucha calor que mucho frío. Exactamente. Los cambios climáticos, la ambulia se deshace. Y se la carga. La misma marca de acuarismo, según ustedes, mira, Natura Acuario dice la mejor marca para ti, Rafa. ¿Pero en qué? ¿En qué comida, filtro, filtro, en acuario, calentador, en comedero, yo qué sé. Porque si hablamos de filtro, para mí es Tidal, de Sichel, me parece que es Tidal, ¿no? De la marca alemana, como filtro. Pero que no lo tengo puesto ahora, no tengo un Sun y un este, no es por otra cosa, sino porque al tener dos skimmers, uno por bajo y otro por la mitad del skimmer, ¿qué ocurre? Si meto ahí donde está la gamba, se las chupa. Claro. Aparte, la gamba siempre para ir a buscar la comida y se va a meter por todos sitios. Entonces, claro, no tengo el Tidal puesto ahora. Ahora tengo un Sun y una Cuaclea. ¿Lo tiene descansando? Sí, ahora lo tengo descansando. A Acuario le ha gustado el término. Se pone breve. Eso sí. Pero con tus coronas, ¿eh? Ojo, con tus coronas. Yo, la mejor es marca para mí es Hey. ¿También alemana? Es Hey, en alemán, sí. La mejor marca en filtro es Hey. Y en calentador, en calentador no sabría qué decirte. Si Sice o que se, creo que se llama Sice, la marca. Sice. 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 Sí, yo creo que esa es una buena marca. Pero el sí, pero es no sé en dónde calentador es que yo. En calentador es que te dice una temperatura y a lo mejor varía un grado o dos, ellos. Y a lo mejor el calentador es nuevo, tío. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué pasa? Y mucha gente dice, no, es que tiene que coger y rectificarlo. Tiene la posibilidad de rectificar. Pero exacto. Tú, como va a estar cada dos por tres, como si fuera un coche con un carburador antiguo tocándole al tornillo. ¿No? Claro, calibrarlo para qué. Calidad de fábrica. Con la temperatura. Dice Natura Acuario, las marcas alemanas son las mejores. Pues sí. Pues sí. Sice, esta es la que yo digo. Sice. Esa. Yo también tengo uno de un Sice. Son muy buenos, Yo tenía uno de cuando empecé y lo he tirado hace un mes o dos. ¿Qué título? Esto lleva ya de años. Ya que calentaba, pero la bombilla de adentro se fundió. Coño. Con eso te lo digo todo. Lo que pasa es que ya no me podía fiar de él. Digo, irá, fuera. No me fío. Dice Jaime que sí, que los calentadores de regulador va a hacer puñeta a poco tiempo. Sí. O sea, es como si se desregulara, tío. No es fiable, porque tú a lo mejor lo pones a una temperatura, tú crees que es una temperatura y... Sí, eso luego es otra. Yo lo que pasa es que tengo una pistola láser. Sí, de esas que mide la temperatura. Mide la temperatura, y eso es exacto, ¿eh? Eso en el Irving tiene 28 grados, haga así a cualquier tramo del acuario, pam, pam, pam. 28. Y si en cambio a lo mejor vas a otro acuario, lo marcas, plan. Y te pone 31. Y a lo mejor lo tienes tú calibrado 29. Coño, 2 grados. Dice que yo esto como es. ¿Sabes? Y el calentador es Hein. Y los calentadores Hein no son nada de barato, Sí. ¿Cuál se le rompió a Rubén? ¿Fue? A Rubén, Hein creo que fue.
Fue Gein, ¿no? El que le hizo una fritada del acuario. Un Gein. Y eso que era bueno, eso que era marca reconocida, fíjate tú. Que yo hubiera dejado a Gein y hubiera pegado un porrazo de Gein. Dice Antonio que la marca Ica también le gusta mucho a Robin. Ah, sí, a Robin le encanta la marca Ica. Eso le pone. Dicen que son de Tenerife, pero no te digo tela, más. Tela. Además, te vecina cosa, es vecino, ¿eh? Dice, hace poco que compré un termostato Fluval. Me costó bastante caro. Espero que sea bueno. Fluval no es mala marca, no es mala marca. Y si ves que se rompe un BQ de los chinos. Funciona. Hostia, muy bien, ahí sí, pero cuando vayas a Sifona y hacer cualquier cosa, desconéctalo porque te puede quedar pegado. Sí, sí, eso sí. Dice a Rubén. Le hizo un consomé y era Lejeín. Pero un consomé bueno. Claro, y sé que creo que fueron dos calentadores de 300 vatios cada uno. Y se le subió la temperatura un montón. Le estalló, uno de ellos le estalló. Sí. Y fue cuando frió los peces. Buah. Es cuando hizo el vídeo, ¿te acuerdas? Sí. No vea con. Se percan, además, el calentador Gein va por litraje y parece que hay que sobredimensionar. No sé, he oído. A mí también me da la lata. Percan, yo tengo aquí. Oh. Bueno, también ten en cuenta donde tú tengas el acuario. Porque si tú lo tienes en un sitio de paso y estás en invierno, eso lo va a notar el acuario. Yo en la otra casa donde estaba tuve que poner paneles de corcho. Tuve que ponerle paneles de corcho para aguantar, que te aguantaran el calor y por lo menos que llegara la temperatura que podrían sobrevivir. O sea que no para estar bien, sino que podrían sobrevivir y que no se murieran de frío. Y aquí en el 300 litros le tengo dos calentadores de 300 vatios. Uh-huh. Que en el momento, como me pasa a mí, lo mismo que le pasa a Rubén, al día siguiente hago yo ahí una barbacoa y me lo como a la plancha. Vaya. Dice, yo un bollo también, los bollos son muy buenos. El bollo también es bueno. Las lámparas muy buenas también. Yo tengo una bollo, sí, también de lámpara, son muy buenas también. Yo tengo la T5 de 1,5, la tengo yo ahí, que es de la marca Bollo. Dice Luis, yo uso Hager, baratito y calibradores. Jeje. Sí, es que como te vaya a lo caro, claro, encima. Atman. Cáceres es muy, muy bueno. También tengo uno marca Bollo y ese me ha ido algo. Nada, algo de problema. Pero da que no se pudiera arreglar. Dice que el Bollo es duro, duro. Sí. Es duro. Los bollos son duros. Mira la lámpara. La lámpara tiene más de un año. Sí. Maravilla. La que tiene el gambario. Es una pasada. Pues sí. No, es que hay material, yo qué sé, hay filtros que son para toda la vida. Sí. Vamos. A ver, el Gein que tengo yo, se lo arreglé gracias a Rubén. Sí. Que fue de intermediario con Juan. En fin, me hizo el compañero el favor y mira, a día de hoy todavía lo tengo funcionando. Y si no llegase por él, pues me hubiera tenido que buscar la vida o le hubiera dado boleto al filtro. Claro, haber comprado otro. Claro. No te hubiera quedado otra. Eso es lo sí, más lógico. Chicos, daros like, a ver cuántos likes tenemos, macho. No te preocupes, Rafa. Hombre, 14, venga, 8, 4 más, somos 18. Dale el like, chicos. Dice, a ver, oye, 4 de like, oye, de like, por favor, señores, por favor, qué poca vergüenza tenéis con lo bien que lo pasáis. Jaime, perdonad, habéis contestado lo de la grava volcánica, estaba acostado al niño.
Lo de, bueno, repito otra vez, la grava volcánica es muy buena. Es un sustrato inerte, pero que las plantas se enraizan muy bien. La verdad que a mí me gusta mucho la grava volcánica. Vale. Muchas gracias por los coceos. Nada, David Gómez. Nada, bien. Nada. Dime. ¿Algún canal? Natura Acuario, Chile. ¿Algún canal de acuarismo que admiréis? Sí, yo ¿A sí. cuál Yo sí, admira tú, acuario. Rafa? Yo acuariofilia Jerez, lo tengo aquí al lado. Ah, vale. Yo, Acuarios Pro RG. Y voy a decir por qué. No, a ver, aparte de que somos, a ver, aparte de que somos amigos, te voy a decir una cosa. Dentro y fuera de la pantalla es el mismo. Y con una mano, con una mano, puedo contar a canales de acuariofilia que fuera y dentro son la misma persona, ¿vale? Hay compañeros que aquí en la pantalla cuadrada hacen, van de una manera, bueno, tienen una personalidad y después por la parte de la pantalla tienen otra. Pues yo me junto, yo siempre me junto con los que son iguales dentro y fuera de la pantalla, ¿vale? Correcto. Como Luis, Antonio, Rafa, Robin, que Robin. somos amigos más que compañeros youtubers. Efectivamente. Acuario RS, yo soy un Dices que like número 2. sea, qué bueno eres. Bueno, chavales, que paséis un buen fin de hasta otra. Acuario RA, Igualmente. Buenas perfecto. noches. Que tengan Descansa. un fin de semana y a descansar. Y a descansar. Mañana será otro día. Ferca, lo de las marcas, dice, lo de las marcas es una cosa muy bien, pero otras como el controlador JBL es para denunciarlo. Hace lo mismo que los chinos. Pues sí. Controlador, pero de temperatura, ¿no? Sí, Hablando. sí. El controlador de pH es Ah, de pH. de para el tema de, para el tema de, supongo que estar hablando del mismo controlador que tengo yo. Que de hecho hicimos un vídeo que Antonio me recomendó una sonda de pH Sí. para calibrarlo y en vez de gastarme 80 euros, pues me gasté 7. Ah, sí, Por 7 euros, ¿te acuerdas? La para la sonda y sonda, era la china. sonda en la China, claro. No, o sea, al final viene todo del mismo sitio. Yo siempre lo he dicho. Oye, el Irvino salió más barato. Sí. Dice que qué opinan de Acuario SD. Acuario, ¿lo digo yo, Uy, Rafa, o lo dices tú? sí, no, me da igual. Vale, Acuario HD desapareció. Acuario HD desapareció desde que hizo, dejó de hacer vídeos en su cama. Exacto. Desde que empezó a no tener pizarra, a no hacer cosas por escrito, a no explicarle a la gente los pros y los contras de cada cosa. Y de hacer no de la acuariofilia un comercio, sino de hacer un hobby, desapareció Acuarios HD. Y te estoy hablando de hace por lo menos años. 2, 3 años, por lo 2 o 3 años hace. Desde que no empezó. Los mejores vídeos de acuariofilia que yo he visto han sido de Roberto. Los mejores. sí. Pero digo han sido. No son, han sido. Porque explicaba muy bien, lo ponía todo por la pizarra, te ponía unos esquemas que lo entendía hasta un mono, como yo digo. Sí. Pero a partir de un año para acá, el compañero abrió su tienda, me parece muy bien. La verdad, yo le compré un filtro, le compré uno de los FX6, estupendo, atención súper bien, me llegó súper rápido. Como tienda es genial, pero como tema de canal de acuario, para mí ya no existe. Es verdad que estoy suscrito a él, ¿vale? Estoy suscrito, pero no veo sus vídeos. Me aburren sus vídeos completamente. Claro, no, fue uno de los mejores que explicaban el No, no, acuariofilia. totalmente, de acuerdo. Pero llegó un momento que
que interpuso más lo que es comercial, sí, a lo que era hobby anteriormente, porque donde muchas veces dijo Diego, ahora dice Diego. ¿Por qué? Porque lo que donde estaba las bacterias, que era un botecito, y les parecía inverosímil, ahora voy a confirmar que las bacterias están ahí. Y realmente pueden existir, claro que pueden existir. Digo yo una cosa, Rafa, el tema de bacterias, como estamos hablando, ¿se podría ver, sí, verdaderamente en el microscopio? Se pueden ver, claro. Si tuvieran bacterias, lo que nos están vendiendo. Muy bien, pues es como el prohibide. Prodibio. Vamos a analizar el prodibio, por ejemplo. Vamos a analizar una gota de prodibio a ver si es verdad que traen bacterias. Y la vamos a ver en microscopio. Claro. Vamos Son a ver un montón que, de cosas. Que se pueden mirar y se pueden hacer. Pero bueno, de ahí se puede sacar un vídeo y decir, mira, ojo, pues, sí, pues no, pues esto, te pues lo una, otro. Te digo una cosa, Rafa. Bueno, ya sabes que tú, en, ya sabes, y los que están en el grupo, que mandé un vídeo de la antelación del próximo vídeo, que es el tema del microscopio, que se veían las bacterias de agua, se veían también como especie de un gusano bastante largo. Sí. Y yo creo que si verdaderamente, porque yo tengo aquí de cera, bacterias de cera, que me lo traían con el Ceraciporac mini. Sí, pero eso no te son bacterias. Voy a ver, habrá que ver si es verdad lo que pone. Ahí está. Habrá que eso ver. Lo vas a ver, eso lo vas a ver. Vamos a verlo, vamos a verlo. El prohibido puede ser que tenga algo de bacteria, pero el otro yo creo que no. Porque encima tienes que hacer los 30 días para ayudar al ciclado, más te lo dice, para ayudar al ciclado, no pero, para... Que si no lo pones es lo mismo. Tiene que esperar los 30 días. Exacto. Esto es agua de borrasca. Agua de borrasca. Eso. Mira, lo mismo que cuando te dan. Toma el botecito, espera 10 días. Llévate el acuario, mete este botecito y a los 10 días viene por los peces. ¿Qué va a ser eso? Eso es. No es una extra de bacteria, es todo lo contrario. Es como si metieras carbón activo para desaparecer todo lo que hay y que el agua se vuelva pura, lo que claro. Hace que los peces vivan. Pero a los 15 días, ¿qué ocurre? Claro. Si dan de amonio, como no está ciclado, pues no puede hacerse nitrito, por lo cual se mueren de amonio. Y esto claro. Es así. Y luego vas tú, o sea, bacterias desnitrificantes. Están las nitrificantes y las desnitrificantes. Un día, es que quería hacer un vídeo así de eso. Claro, mira, ahora con el vamos a hacerlo mejor. Esas bacterias desnitrificantes. Sí, sí. Vamos a verlo por el microscopio. El microscopio no engaña. O sea, que si veo las bacterias que tiene el agua, como ya enseñé el vídeo, tengo que ver si hay algo en la gota de ese producto de bacteria, algo de bacteria se tienen que ver. Claro. ¿Vale? Ah, espera. Dice Ferkan que sí, sí. Dice, tiene uno chino y uno de JBL y los dos hacen el mismo trabajo. Los dos son iguales. Pues mira. Bueno, Alberto Domínguez, saludos. Dice, la verdad que sí, que en el momento que empezó la tienda desapareció los buenos vídeos de Roberto. Es verdad. Pues sí, totalmente. Es verdad. Yo te dije una cosa, yo lo tengo, estoy suscrito por el cariño que cogí al tema del canal, que fue uno de los primeros canales de acuariofilia, pues no sé yo si será el primero de aquí de España. Y estoy suscrito por eso. No, el primero fue el diario de un acuarista, me parece. No lo sé. No lo sé, la verdad. Está casi por la misma época, pero yo creo que empezó antes. El chaval lo dejó, bueno, lo dejó en la cumbre, ¿eh? Lo dejó en la cumbre. Sí. A ver, aquí. Sí, sí, estaré bien analizar alguno de los botes de bacterias. Lo sí. Vamos a hacer. Nitrificante o desnitrificante. Lo vamos a hacer. El tema del microscopio es que tiene una cantidad de juego y de vídeo que es que nos vamos a aburrir, tío. Nos vamos a aburrir. Mira, enfermedades de tal, pum, pum, pum. Esa es la bacteria. Claro. Dice Me Too. Ay, Jaime.
Bueno, no se crea. Luego os veo indefinido. Un abrazo. Bueno, igualmente, chamito. Jaime. Jaumet. Jaume. Hay varias que estarían bien verlas. Como las BioDJet, las Stability, también tengo Stability ahí, y las de cera, o las de Azo. Una marca, es como si fuera una marca china, Azo. Yo la he visto. Yo he visto, de la marca Azo, he visto yo, Dropshaker. Dropshaker. El Dropshaker, la he visto. Joderse. De la marca Azo. Por aquí dice, tengo 5 para de disco y no tengo filtro a puro cambio de agua. Hostia, Pedrín. Vale. Bueno, si te va bien, Alberto. Le si cambiará te va bien, el 80 o 90%. Claro, casi, casi entero. Si le va bien, no tiene ningún tipo de problema. No te puedo decir nada. Y el agua muy buena, ¿eh? El agua claro. Muy buena. Dice que... El agua muy buena. Agua de osmosis. Agua de osmosis. Yo, la y se la que... cambiará, que lo, se la cambiará cada 2 o 3 días. Como no creo que se la cambie semanalmente. Como mucho 2 días, cada 2 días. Como mucho 2 días. Joder. Bueno, vamos para adelante. Sí. Dios. A ver, aquí. Dicen que las bacterias Azo son las mejores. Analizarlas a ver si es verdad que son tan buenas. Vale, mira las Azo. Aquí yo no sé de dónde eres, Ferkan. Pero aquí en España las mejores bacterias son... ¿cómo se llamaban las bacterias estas, Rafa? ¿Cuál? ¿La de nitrificantes? BioDJ. Bio y la DJ. Stability. BioDJ y la Stability. La Stability de Chicken. De Chicken. Yo tengo las dos, pero las de Azon también las vamos a tener. Mira, vamos a hacer unos pedazos de vídeo, porque claro, no voy a hacer... La verdad y la mentira. No voy a hacerla en uno, voy a hacerlo en tres. En tres. Para cada marca vamos a hacerle la prueba, ¿vale? Y además, el microscopio se ve perfecta porque me compré una cámara de vídeo y se ve, ¿verdad, Rafa? Uf, se ve maravilla. Se ve bastante bien. Nítida. Y ahí las marcas no pueden decir lo contrario. Claro. ¿Qué pensáis de la marca ADA? Por sustratos y eso, muy buena marca. Sí, yo tengo, el ADA yo no sé si es este, pero yo tengo el HELP. ADA tiene buenos sustratos. Lo que no sé si tiene filtros ADA, no lo sé. No. ADA lo que tiene es todo el material se refleja al tema de plantado. De plantado, ¿verdad? Tiene abonos. Abonos, salida, entrada de CO2. De CO2, de filtro de hecho de, ¿cómo es? De canister, la salida de entrada de tipo cristal. También los he visto yo. Tiene para tubo 16, tubo de 20. Pero no, ellos están más que nada en el tema de plantado. De plantado, ¿verdad? Dice el compañero Alberto que le cambie un 30% de agua diaria. Claro, es que si no, no hay forma de mantenerlo. Dice, sí, yo he llegado a usar la Azo, pero mi amigo sí la utilizó. Y dijo que si veía que eran buenas y que olían como a huevo podrido. Ten en cuenta que el Stability también huele a huevo podrido, ¿eh? Yo no sé si tú lo has utilizado, Rafa, pero el Stability... No, nunca. Yo soy de puro canuto. Huele fatal, sí, claro. Tío. Huele... Y el primer también huele mal, ¿eh? El primer también huele mal. También. Y si vas al abono de Sichel, de Fluorid, le mete ahí esos desagüe puro. Claro. Dice Antonio que es él, no es de ADA. No es de ADA. No. Dice, si tenéis filtros ADA, pero no los miréis, que no lo que valen. Hostia, bueno, claro. No lo vamos a mirar, Antonio. Nada más que diciéndolo tú, nos has asustado. Ya, el moco jonado. Dice, pero agarraros al bolsillo, claro. Claro. Los canisters serán canisters.
Dice Ángel Fernández Maza, las mejores bacterias que he probado son las Special Blend Microbe Leaf. Es una marca poco conocida en Aquarium Blog. Tiene un vídeo. No lo he apuntado, pero lo vamos a probar para el tema de hacerle la prueba, analizarlo en el microscopio. A ver si es verdad que tienen bacterias. Microbec barra leaf. Vamos a apuntarlo. Aquí. Vamos a micro. Son las Special Blend. Blend. Microbe. Microbe. Vale. Apuntado está. Vale, pues ya son cuatro. Ya son cuatro. Marca la que le vamos a analizar y a ver si es verdad que nos están diciendo. Dice, Ada tiene buenas luces, pijotadas para aburrir, de aquacapping, es verdad, es el aquacapping, pero vale todo una barbaridad de pasta. Dice, ¿han usado los test de cera? ¿Qué opináis al respecto? De cera de los de tira, Rafa, ¿tú lo has utilizado? Sí, yo de cera, lo normalito, aproximado siempre, como casi todos los demás. Los peores para mí, los nuevos de JBL. Lo de... Eso del teléfono es que no apunta ni macho. Sí, sí, yo lo tengo. Yo lo tengo y no lo utilizo. Qué malos que son. Dice Antonio, esas las he usado yo especial Blend, pero esas se utilizan mayormente para marino. Para marino, vale. Dice, son las peor, huelen a huevo podrido y no lo notas hasta... En la boca. Notas, hasta en la boca, hostia, Pedrín. Me tendré que poner un huevo. Me tendré al que final, poner una... Al final voy a meter un huevo podrido dentro de un bote y verás cómo y va una bacteria. Me voy a tener que poner mascarilla para hacerle la prueba. Dice Rafa, ya queda menos para septiembre. Pues sí, ya para estar en casa. Ya sé por qué lo dice. A ver si te vas a casa, ya dice. Sí, ya mismo. Dice Ferkan. Y puedes mirar también los canutillos de cera JBL CD al microscopio. Es que hay, Ferkan, hay un montonazo de cosas que se pueden ver con el tema del microscopio, ¿vale? Cuando lo he utilizado, porque ten en cuenta que yo particularmente no sé nada del microscopio. Me estoy enterando ahora, estoy empezando a investigar. Tengo fotos de parásitos... tema de bacterias, microscopio, para saber cuáles son las buenas, cuáles son las malas, porque es verdad que todos los peces cuando defecan echan parásitos, ¿vale? Todo, pero hasta nosotros mismos. Siempre echamos parásitos y bacterias. Entonces, pero tú tienes que saber cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ¿sabes? Está muy bien. Y he visto... de lo que llevo por ahora, ¿vale? Y se pueda decir, he visto que lo vamos a ver también en vídeo, qué es lo que es el musgo de Java, que ya se lo hablé yo a Rafa, el musgo de Java, el por qué se hace una microfauna dentro del tema del musgo. Del musgo. Ahí está. Nosotros teníamos entendido que eran como unos pequeños bichillos que estaban en el musgo, ¿vale? Pero no es que haya bichos en el musgo. Bichos se puede haber que lo reproduzca el mismo agua, pero donde esté el musgo. Pero el musgo en sí, lo que tiene es una microalga, que es lo que tiene entre filamento y filamento, pero tan pequeña que no lo vemos a los humanos. Ahí está, que de lo que se encargan los alevines y lo que comen es de esa pequeña alga. Las gambas también hacen, muchas veces pastan en el musgo de Java, pues lo que se están comiendo es alga.
no ese microfauna, digamos, pequeños animalitos. Es alga. Yo lo que vi ahí es alga. No había nada de... Ojo, Rafa, que a lo mejor puedo hacer otra muestra cogiendo agua precisamente de al lado, que esté el mugo de agua. Sí, pero claro, también puede ser. Ten en cuenta una cosa, que es que en el acuario tenemos nosotros corriente por todos lados. Claro. Y no sabes tú si ese agua, si esa bacteria o lo que tuviera ahí estaba dentro del musgo o es la corriente que venía. Es que es claro, muy complicado. No. También puede ser. Es muy complicado. Cuando más tú quieras cuando tú quieras cortamos, Rafa. Videojet, la más videojet. Si sí, vamos a ir vale. Aportando que mañana a la mañana hay que estar en pie. Bueno, dejamos las preguntas para... Es que hay un montón, tío. Dice, vamos por aquí. Dice que no me demore con los vídeos de microscopio, eso que molan un huevo. Pues sí que molan un huevo. Pues sí que molan un huevo, Titán. La verdad que están bastante entretenidos y dan bastante juego. Bastante. Para el tema de mirar en el agua el tema de bacterias, que lo grabarlo más lo vas a, Manu, grabarlo lo vas a grabar directamente desde la tele, ¿no? Porque como vas a enchufarlo, es mucho mejor grabarlo así, ¿verdad? Sí, lo puedo grabar desde la misma tele o lo puedo grabar directamente de la misma cámara. También puedes, en conectando que también. Tiene una tarjeta pequeña, ahí está, y le doy a grabar, ella solo lo graba y cuando yo le doy, le quita y ya está. Vamos, la hostia. Y entonces, lo que sí tendría yo que después, cuando vayamos a editar vídeo, pues me pongo el micrófono y voy diciendo los pasos que hemos hecho y lo que estamos viendo. Claro, pero, exactamente. Pero está bien, se van a grabar los vídeos, se van a grabar con el microscopio, ya os lo digo, y lo vais a ver, en una calidad de 1080p, ¿vale? Una pasada. Y nada, hasta aquí hemos llegado, Rafa. Sí. Son ya la 1:20, hemos llegado el sábado como otras veces, es que tú no duerme, paramos, Tú duerme tranquilo, Al que estajo, hasta que no te llegue la sorpresa cuando se envíe, ya te diré, escucha, que esto va para allá, para que sí, esté a cargo. Avísame para estar atento. Eso es. Ya esta noche ya no me duermo tranquilo, Manu. Ya me has dejado. Es lo que yo quería. Ya me has dejado. Bueno, chicos, pues Manu, ha sido un placer. Otro viernes noche más. Hemos pasado aquí juntos. Hemos pasado una noche fantástica, la verdad, chicos. Muchas gracias a todos. Porque de verdad, hemos pasado una noche fantástica. Pues, sí. Hemos sabido mucho más de lo que sabíamos. Tanto por Luis, Antonio, Manu. Pues cada uno aporta un poquito y es muy importante. Pues sí. Yo deciros que... ¿Cuándo vamos a subir el vídeo del microscopio? Primero debo editarlo. Es que la jefa es la que lo edita. Entonces, yo soy el guapo que pone la cara. Espíritu, qué guapo. Y la jefa es la que lo edita. Entonces... Pero vamos, que esta semana tenemos vídeo de microscopio. Esta semana tenemos la presentación, ¿vale? Y no sé si mañana tendremos un vídeo que grabe con la compañera de María, se llama María, es amiga y biotecnóloga, ¿vale? Biotecnóloga, para que todo el que no lo sepa, es la persona que se dedica al tema de la genética. Tema de sangre, tema de cosas. ¿Qué sabe cómo se maneja el microscopio? Pues sí, más pues, que nosotros, seguro. Sí. Pues nada, compañero. Desde buenas aquí noches a todos. Gracias por estar ahí. Ya sabéis que podéis contar con nosotros cuando queráis. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. Que será del microscopio. Un abrazo. El del microscopio. Atento, el del microscopio. Todo el mundo. Venga, muy pronto. Buenas noches a todos. Aquí.